2 de octubre de 1997. El capitán retirado de las fuerzas aéreas, Urangie Holanda, se encuentra en su casa en Cabo Frío, Brasil. Desde su retirada en 1992, el expiloto y paracaidista ha tenido que enfrentarse a una enfermedad. El capitán Holanda padecía una depresión crónica desde principios de los 90. Personalmente creo que este proceso depresivo fue el resultado de alguna experiencia que tuvo hace mucho tiempo en el Amazonas. Más tarde, esa misma noche, su hija sube las escaleras que la llevan a la habitación de su padre y se encuentra con una horripilante escena. Su padre estaba muerto. Parecía haberse ahorcado. ¿Sería un suicidio provocado por la enfermedad mental o quizá producto de algo más siniestro? Justo 2 meses antes, el capitán había concedido una entrevista en exclusiva a los ufólogos A.J. Gebert y Marco Petit, ambos dedicados al estudio y documentación de los casos de avistamientos de ovnis. El objeto se dirigía hacia Colares, siguió su rumbo y recorrió todo el cauce del río. Tenía que ser algo inteligente. 4 meses después de iniciarse la operación, nos ordenaron detenerla. Algunos ufólogos mantienen que Holanda no se suicidó, sino que fue asesinado por contar demasiado sobre una serie de escalofriantes encuentros con ovnis. Algunos supuestamente letales, que se produjeron en la selva del Amazonas 20 años atrás. Aportó su testimonio como testigo presencial, además de que él era el comandante a cargo de una de las operaciones militares más minuciosas en el terreno de la ufología. Hay algo muy extraño que las fuerzas aéreas no quieren que se descubra. No acredito en un suicidio. No creo que fuera un suicidio. La muerte de Holanda está relacionada con algo fuera de lo normal. Dejó un mensaje muy claro. Nos están visitando. El Roswell de Brasil. Los avistamientos de ovnis del capitán Holanda empezaron aquí en la isla de Colares, justo en la desembocadura del río Amazonas, en Brasil. Aunque la bulliciosa ciudad de Belém está apenas 2 horas en coche, Colares no está muy avanzada ni cultural ni tecnológicamente. Son gente humilde, pescadores y agricultores que llevan una vida muy tranquila. Como la mayoría de los brasileños, la mayoría de los 2.000 habitantes de Colares son católicos. En esta remota isla hay muchas supersticiones locales. Creen que en esta isla hay muchos misterios por los fenómenos extraños que ocurren en ella. La gente de Colares tiene sus leyendas y sus tradiciones. Emílio Campos Oliveira, de 78 años, ha residido toda su vida en la isla. Hace casi 30 años pudo presenciar una serie de acontecimientos inquietantes y extraordinarios que transformaron para siempre la isla de Colares. Lo sentí cuando desapareció la luz. Sentí el calor. Estaba allí. La marca era una especie de círculo. Era rojo y con un punto negro en medio. Todo empezó una cálida noche de octubre de 1977. A las 11 de la noche, Oliveira se disponía a irse a la cama. Como siempre, dio un beso de buenas noches a su mujer y se retiró a la hamaca del salón donde le gustaba dormir. De repente,
Una haz de luz iluminó la estancia. Parecía proceder del techo. Era tan potente que atravesaba las tejas de cerámica. Apareció en mi vista. Un resplandor apareció ante mis ojos. Bajaba desde el techo y apuntaba a mi muslo. Sentí que me quemaba. La luz brillaba mucho, muchísimo. Tal como apareció, se desvaneció. Incapaz de encontrar una explicación a lo que acababa de suceder, Emidio intentó volver a dormirse. Días más tarde, a eso de las 8 de la noche, Oribaldo Malaquías Piñeiro, un pescador local de 24 años, sale con un amigo de pesca nocturna. Estaba en la playa. Por más que lanzábamos la red, no pescábamos nada. Volvimos a lanzarla para ver si teníamos más suerte en otra posición. Los dos pescadores esperaban pacientemente sus capturas. De repente, el amigo de Piñeiro divisa una luz que vuela muy bajo en el cielo. No se oía nada ni se olía nada. Miramos hacia el horizonte. La luz se dirigía desde la línea del horizonte hacia nosotros. Nos invadió el pánico y huimos. Los dos hombres corrieron hacia la ciudad. Aterrorizados, les contaron a sus vecinos lo que acababan de ver. Entonces supieron que no habían sido los únicos que habían experimentado estos misteriosos avistamientos. De hecho, docenas de personas afirmaban que en las últimas semanas habían sentido como si unas luces los atraparan y los atacaran. Lucía Elena Márquez, una dentista de 25 años, también afirmaba haber tenido extraños encuentros en esa época en una playa cercana. Estábamos en el mercado y se produjo algo impactante. Apareció un objeto y todo el mundo corrió hacia la playa. Vimos dos luces planeando en el cielo. Una se encendía y la otra se apagaba continuamente. Como una señal. Predominaba el color rojo. Era el más brillante, junto con el verde, el rojo y el verde y el amarillo de fondo. Después, desapareció. Mientras los residentes de Colares trataban de dar una explicación racional a estos extraños sucesos, en Belén, a 2 horas de coche, el periodista Carlos Méndez, de 25 años, recibe una llamada en su oficina. Al principio, recibí llamadas de personas que vivían en la ciudad. Me decían que el periódico debía enviar a alguien porque estaban apareciendo unas luces que tenían aterrorizada a la población. Méndez, que trabajaba para el periódico Estado do Pará, llamó a su fotógrafo. Juntos partieron hacia Colares esa misma noche. Cuando llegaron, los periodistas fueron avasallados por los habitantes del pueblo, ávidos por contarles sus experiencias sobre los insólitos ataques de los rayos de luz. Algunos afirmaban incluso haber sido heridos por las luces. Una mujer me contó que estaba en su casa por la noche cuando de repente vio un resplandor. Y se dio cuenta de que en su casa brillaba una luz que atravesaba el techo e iluminaba la habitación. La mujer dijo que se le paralizaron los brazos y las piernas y que al día siguiente notó algo raro en el pecho. Presentaba unas marcas en el pecho, como si alguien le hubiera pinchado varias veces en el mismo sitio con un alfinete. Otras supuestas víctimas contaron historias similares. Decían también que mientras la luz les inmovilizaba, sentían como si alguien les estuviera chupando la sangre. El periodista Carlos Méndez nunca vio las luces con sus propios ojos.
No sabe qué pensar de unas historias tan misteriosas, pero lo que afirma es que el terror que sentían era real. Percibí mucho miedo en aquella pobre gente. Desde luego, algo muy malo les estaba pasando. Durante los dos meses siguientes, siguieron sucediéndose avistamientos cada vez más y en la isla cundió el pánico. Más de 80 personas alegaron haber sido atacadas por intensos rayos de luz. Las historias eran siempre las mismas. Las luces bajaban del cielo, abducían a la gente y la paralizaban. Estaban todos muy afectados. No podían entender por qué estaban siendo víctimas de ataques, pero sin duda estos eran muy violentos. Así que traté de entender por qué ocurría y si realmente se estaban apareciendo estas luces a la gente. Los habitantes de la zona estaban tan aterrados que muchas mujeres y niños abandonaron el pueblo. Algunos hombres se dirigieron a la playa y montaron guardia toda la noche. Otros permanecían encerrados en sus casas por miedo a ser atacados. Vi el miedo de la gente. Vi esa sensación de pánico que los invadía. Y escuché sus ruegos. Todos pedían ayuda. Parecía como si algo o alguien estuviera atacando a la gente de Colares. Nadie sabía por qué. Septiembre de 1977. El pánico dominaba la recóndita isla brasileña de Colares, a unos 110 kilómetros al norte de Belém. Decenas de habitantes afirmaban haber sido atacados por extraños rayos de luz emitidos por objetos no identificados en el cielo. Por entonces, la doctora Adelaide Carvalho, de 24 años, era la directora del centro de salud local. Llevaba solo 6 meses en la isla. En aquellos días, la doctora observó un incremento de pacientes, muchos de los cuales se quejaban de heridas provocadas por insólitas luces. No dejaba de llegar gente y estaba empezando a no saber qué hacer porque estaba desbordada. No sabía si se trataba de un caso de alucinaciones en masa, de delirio colectivo. Cada vez tenía más casos. Yo seguía siendo escéptica, convencida de que todos se habían vuelto locos por alguna razón. Los síntomas con los que se encontraba la doctora Carvalho eran siempre los mismos. Los pacientes mostraban lo que parecían ser quemaduras por radiación y unas marcas de pinchazos muy raras. El médico Daniel Reviso investigó los acontecimientos de Colares. Las marcas se encontraban, por lo general, al nivel del tórax, los hombros, el pecho, en el muslo, en la pierna. Y normalmente la quemadura era pequeña. No superaba los 15 centímetros de diámetro. La doctora Carvalho observó pequeñas papilas, como si les hubieran puesto dos inyecciones en la zona de las heridas. Las víctimas alegaban que las quemaduras eran producto del contacto de la luz con su piel. Pero las heridas no se parecían a nada que la doctora hubiese tratado con anterioridad. Las marcas provocadas por las quemaduras se volvían negras inmediatamente. Como si fueran quemaduras de 10 días, a pesar de que, en muchos casos, no hacía más de 10 minutos que se habían provocado. Pero los médicos no sabían que aún deberían enfrentarse a los casos más inquietantes. En septiembre, la doctora Carvalho examinó a una mujer cuyos familiares alegaban haber sido atacados dentro de su casa por una resplandeciente luz. Le trajo al centro su familia. Sufría espasmos como si le estuviera dando un infarto. No movía nada la boca. Y tenía los ojos totalmente cerrados. Sin reflexos ningún. La doctora trató de estabilizarla, pero no se producía ningún signo de mejora.
Ya no podía hacer nada más. La única alternativa era meterla en el coche, porque no teníamos ambulancia, y llevarla a Belén. La doctora esperó a ver cómo evolucionaba la mujer. 5 días después, otro caso grave llegó a su clínica. Una mujer que, según los testigos, había sido atacada por un rayo de luz en su jardín. Llegó en un coche patrulla. Tenía tal estado de rigidez que no habían logrado doblarla para sentarla. Así que tuvieron que traerla tumbada en la parte de atrás, con las piernas estiradas, porque no habían podido flexionárselas. La doctora también envió a esta paciente a la ciudad. Poco después, recibí noticias del Hospital Regional de Belén sobre sus pacientes. Ambas habían muerto. Solicité que se determinara la causa de la muerte, porque me pareció de interés para la población. Pero la causa de la muerte fue catalogada como desconocida. La doctora Carvalho seguía sin creerse que sus pacientes hubieran sido atacados por rayos de luz, pero le preocupaba que la creciente histeria por los avistamientos pudiera provocar ataques al corazón, incluso infartos. Para intentar poner fin a tanto pánico, Carvalho y otros 2 policías de la ciudad solicitaron ayuda a instancias superiores. En septiembre, el alcalde se puso en contacto con el Mando Aéreo Regional de las Fuerzas Aéreas Brasileñas, o COMAR. Es en ese momento cuando el COMAR asigna al capitán Uranje Holanda la dirección de un equipo de oficiales de las Fuerzas Aéreas para investigar los inexplicables acontecimientos en la isla. Según el periodista Carlos Méndez, que estudia los incidentes de Colares, el equipo de Holanda pudo haber sido destinado allí porque en la zona se habían registrado repetidos ataques de la guerrilla comunista rebelde. Según él, las fuerzas aéreas pensaban que las luces las provocaban los disparos de las armas de la guerrilla en la selva y el trabajo de Holanda consistía en seguir a los rebeldes. Creo que el objetivo principal del ejército en Colares era investigar si se había producido alguna actividad subversiva por parte de los guerreros comunistas. Pero si eso era verdad, ciertamente el proyecto había recibido un curioso nombre. La misión del capitán Holanda fue bautizada como Operación Platillo. Sin más dilación, Holanda reunió a su equipo. Piñón Frías, un civil de 37 años, fue contratado como piloto. Creíamos que algún tipo de dispositivo estaba invadiendo el espacio aéreo brasileño. No sabíamos de qué país procedía, pero algo estaba violando nuestro espacio. Y las fuerzas aéreas tenían obligación de averiguar qué era. A principios de septiembre llega a Colares el equipo de oficiales, ingenieros y científicos de Holanda. Los hombres montan el campamento e instalan telescopios y cámaras en las playas circundantes. Sus actividades se desarrollan a la vista de todos los habitantes de la isla en un intento por calmar el pánico que había invadido la zona. Cuando llegamos a Colares, el terror reinaba en toda la ciudad. La población no podía dormir a causa de ello. A pesar de nuestros esfuerzos para tranquilizarlos, era imposible, sobre todo a las personas mayores, algunas de las cuales también habían sido afectadas por las luces. Una vez en Colares, el equipo de la Operación Platillo se afana en recoger toda la información posible. El capitán Holanda va a visitar de inmediato a la doctora Carvalho. Lo primero que me propusieron a las 6 de la mañana, cuando recibí la visita de las fuerzas aéreas, era que dijera a la comunidad, a partir de entonces, que todos los casos de personas afectadas eran producto de la histeria colectiva. Para la doctora Carvalho, la reunión era un indicio previo de que las fuerzas aéreas no estaban interesadas en descubrir la verdad, sino más bien en ocultarla. La doctora se niega a colaborar con su plan. No podía engañar a una comunidad que esperaba tanto de mí, sobre todo apoyo y credibilidad.
Holanda también se reunió con los testigos locales, incluido Emidio Campos Oliveira, de 48 años, un residente al que supuestamente la luz le había quemado en el muslo. Vinieron a verme. Me hicieron una foto de la herida. Los únicos que me vieron la marca fueron los oficiales de las fuerzas aéreas. Ellos vieron la marca. Los avistamientos continuaron durante los siguientes 4 meses. El equipo del capitán Holanda seguía ocupado recopilando información de los testigos y de la policía. Su operativo de vigilancia estaba activo las 24 horas del día, pero la Fuerza Aérea no hizo público sus descubrimientos. Los que creían que la Operación Platillo iba a averiguar la verdad estaban decepcionados. Muchos pensaron, por el contrario, que de lo que se trataba era de crear una tapadera. En octubre de 1977, unos extraños acontecimientos en la isla de Colares habían obligado a intervenir a las fuerzas aéreas brasileñas. Los residentes denunciaban que unos ovnis los habían atacado con potentes rayos de luz. Algunas personas presentaban marcas de quemadura muy raras en la piel después de los supuestos encuentros. Dos mujeres habían muerto. El proyecto de las fuerzas aéreas, la Operación Platillo, bajo el mando del capitán Urangie Holanda, trata de recabar información sobre los misteriosos avistamientos. El ejército no llevó armas a Colares. Su único armamento eran las cámaras fotográficas, cientos de ellas. Durante más de 4 meses, Holanda y su equipo tomaron fotos y diseñaron planos. Estos son los dibujos reales. También llevaron a cabo entrevistas con los residentes, incluida la doctora Carvalho. Por sus manos habían pasado muchos pacientes que decían haber sido atacados. Al principio, la doctora Carvalho se mantenía escéptica ante estas historias, pero no tardó en ser ella misma la que las viviera en primera persona. Eran alrededor de las 6 y Carvalho volvía a su casa después del turno en el centro de salud local. De repente vio la silueta de una mujer. Miré hacia arriba. Lo que tanto había negado, eso en lo que no creía y estaba convencida que era producto del delirio, de la locura, de historias inventadas por la gente que reclamaba atención, lo vi. Era un objeto con una altura similar a un edificio de 10 pisos. El objeto era cilíndrico. La doctora Carvalho se quedó petrificada ante lo que estaba viendo. Tenía un color que no era ni el del acero inoxidable, ni el de la plata, ni el de nada parecido. Tenía un color muy extraño y se movía con movimientos elípticos. Se dirigía directamente a mi cabeza con movimientos elípticos y luego volvía hacia atrás. Las declaraciones de los testigos coinciden con señales que el radar de las fuerzas aéreas situado en una playa cercana captó en ese mismo momento. Aunque el equipo se afanó por enfocar los telescopios y las cámaras, el objeto desapareció. Giró hacia la bahía y desapareció en el horizonte. Holanda y su equipo continuaron las labores de vigilancia en Colares. Hicieron más de 500 fotografías y grabaron más de 15 horas de película que recogía lo que a ellos les parecían luces brillantes en el cielo. Los informes de la investigación se enviaron al cuartel general de Comar, en la capital del país, Brasilia.
Las fuerzas aéreas hicieron una investigación realmente exhaustiva. Tenían que dar algún tipo de respuesta a esta gente que decía tener encuentros, y estoy seguro de que para el propio ejército fue una sorpresa que los mismos oficiales de las fuerzas aéreas empezaran a experimentar también fenómenos extraños. En diciembre de 1977, el ufólogo A.J. Geber y Marco Petit se enfrentaban a otra dura jornada de trabajo en la redacción de la revista brasileña UFO Magazine cuando les llegaron noticias sobre colares. Esta operación militar fue la primera investigación en Brasil y probablemente en el mundo de la que tenemos constancia, dedicada a intentar comprender qué ocurre con un fenómeno OVNI. Más de 3.000 personas fueron entrevistadas por el ejército durante esos 4 meses. Ese mismo mes, el capitán Holanda recibe la orden de recoger todo el equipo y volver al Comar. Las fotografías, las películas, los planos y todo cuanto habían recogido es catalogado como alto secreto. Le ordenaron terminar la operación Platillo de inmediato. Él, como militar, tampoco hizo muchas preguntas. Una de las cosas que más me sorprendieron a mí y a otros colegas fue el hecho de que en diciembre de 1977, el año en que se estaban produciendo más encuentros, llegara la orden. Y hasta ahora, ningún civil ha averiguado quién lo ordenó ni por qué debía suspenderse la operación. Durante los meses siguientes no dejaron de llegar noticias sobre inexplicables avistamientos y raros ataques. Con el tiempo, las historias sobre luces misteriosas en el cielo calaron en las leyendas locales. A lo largo de los 30 años siguientes, la operación Platillo se mantuvo oculta, pero el capitán Holanda no calló para siempre. En 1997 decide reunirse con A.J. Geber y Marco Petit a las afueras de Río de Janeiro. La reunión es grabada en vídeo y el capitán cuenta lo que le sucedió en la isla. La nave explotó como un trueno. Una explosión muy fuerte y un resplandor. Despegó a gran velocidad hacia la atmósfera. Y desapareció entre las estrellas. En 1977, la investigación sobre los ovnis llevada a cabo por las fuerzas aéreas brasileñas se denominó Operación Platillo. Fue un completo informe que permaneció clasificado en los archivos del gobierno durante más de 20 años. Los archivos contenían casi 500 fotografías y 3.000 entrevistas con testigos que afirmaban haber sido atacados por luces resplandecientes que descendían del cielo sobre la isla amazónica de Colares. Hasta 1997 no empezó a levantarse el velo del secreto. Junio de 1997. El ufólogo y editor de la publicación brasileña UFO Magazine, A.J. Geber, está trabajando cuando recibe una llamada telefónica. Al otro lado de la línea, el capitán Urangie Holanda. Holanda había sido el encargado de dirigir el equipo de las Fuerzas Aéreas enviado a Colares en 1977. Me llamó y me dijo: siempre he admirado su trabajo. Creo que lo hacen muy bien. Y en el pasado yo no podía hablar porque, bueno, estaba en el ejército. Pero actualmente estoy retirado. Y si quieren hablar conmigo, estaré encantado de recibirles. Enseguida Geber y su coeditor Marco Petit pusieron rumbo hacia la casa de Holanda. Durante 2 días, los 3 hombres mantuvieron reuniones en la casa del capitán en Cabo Frío, justo a las afueras de Río de Janeiro. Grabaron todas esas reuniones. Era un hombre con una memoria muy lúcida. Tenía una memoria extraordinaria.
Aportó datos muy precisos sobre lo que pasó hacía 20 años. Nos dejó impresionados. Lo más importante, sin duda, es su descripción de los encuentros que tuvo con las naves. Él se encontró cara a cara con naves que a veces tenían 100 metros de diámetro. Naves de distintas formas que lo colocaban en una situación que, en términos generales, muy poca gente ha tenido la oportunidad de presenciar. Se oía algo así como el sonido sordo de un aire acondicionado. De fondo, como un clic, como el sonido de un destornillador. El sonido que procedía de la nave era muy nítido. Holanda describió minuciosamente tres encuentros distintos con naves espaciales. Estos son los dibujos que hizo para explicar su primer encuentro. Les dijo a los investigadores que el segundo encuentro lo tuvo una noche cuando él y su equipo montaban guardia en la playa. La luz se acercó a nosotros y se detuvo justo encima. Estaba alta, muy alta, pero se paró y formó un círculo sobre nosotros. Formó un círculo y despegó en dirección este. Entonces el capitán describe su último y más escalofriante encuentro. Les dijo a los ufólogos que recibió la visita de un alienígena de una de las naves mientras estaba en la cama. Estaba tumbado de lado. De repente un intenso destello iluminó la habitación. Me quedé petrificado. Oí algo extraño y a continuación vi que había un ser extraño justo detrás de mí, agarrándome. Fue una situación increíble. A continuación el capitán describió al extraterrestre. Medía un metro y medio más o menos, e iba vestido con un traje como de astronauta o de submarinismo. Era suave. No le apretaba mucho, no le vi la cara. Llevaba una máscara gris plomo, pero no puedo dar detalles de la cara, no se la vi. De hecho, no le vi los ojos ni nada, como si no tuviera forma. Holanda también les dijo a los investigadores que este ser le habló. Estaba muy asustado. Le tenía detrás de mí agarrándome, estrujándome. Y me habló al oído en portugués, con una voz como de ordenador, metálica. Y me dijo, no tengas miedo, no vamos a haceros ningún daño. Holanda dice que el extraterrestre entonces desapareció. Nos contó con toda precisión lo que le había ocurrido. Por lo que sabemos, debía de haber una gran variedad de objetos por la zona, porque algunos procedían de la selva. Aparecían entre los árboles. Otros procedían del cielo y otros, los menos, del río. Era algo realmente impresionante. El capitán hizo otra increíble revelación. Mostró el brazo a los ufólogos. Parecía tener un objeto implantado bajo la piel. Dice que los extraterrestres se lo colocaron durante su encuentro. Es flexible, de plástico. Aquí, si presionas, se ve mejor. Aquí. ¿Le han hecho radiografías? Sí, pero no se ve nada. En julio de 1997, la historia de Holanda se publicó en la revista UFO Magazine de Gebert y Petit. Pero quienes esperaban que tan impresionante revelación forzara una segunda investigación quedaron decepcionados. En su lugar, se inició un nuevo capítulo del misterio de Colares. El 2 de octubre de 1997, el capitán Holanda muere.
La causa oficial de la muerte fue asfixia. Pero sobre ella sigue existiendo la sospecha al respecto de si fue accidental, un suicidio o incluso un asesinato. Según sus colegas, a Holanda le precedió un historial de enfermedad mental y ya había intentado suicidarse con anterioridad. Sin embargo, los que conocen al capitán afirman que no pudo ser un suicidio. Su copiloto, Piñón Fried, no descarta la posibilidad del asesinato. Holanda nunca se hubiese quitado la vida. No puedo acusar a nadie de nada, la verdad, pero él nunca se ataría una soga al cuello y se colgaría de ella. Sin embargo, a J. Geber no es de la misma opinión. Se quitó la vida. Fue su decisión. Estaba deprimido. Pero a mí lo que me queda es el importante mensaje que nos dejó. Estamos siendo visitados. Y las fuerzas aéreas brasileñas, es decir, el gobierno, lo saben. En marzo de 2004, AJ Geber y Marco Petit deciden pasar a la acción. 6 años después de la muerte del capitán, solicitan acceso al informe secreto de Colares con motivo de una campaña fomentada por ellos, llamada Libertad para la Información sobre los OVNIs. Como investigador experto en OVNIs y como ciudadano de Brasil, creo que el tipo de información a la que nos referimos no debería estar restringida al ejército o a las altas esferas militares. Debería ser pública para toda la sociedad. En el archivo de las Fuerzas Aéreas, Geber y Petit encontraron los mapas y las fotos de Holanda y su equipo, registros que habían permanecido ocultos durante 30 años. El 20 de mayo de 2005, los ufólogos brasileños AJ Geber y Marco Petit, junto con otros tantos expertos en OVNIs, llegaron al cuartel general de las Fuerzas Aéreas brasileñas para examinar los documentos clasificados. Su presión obligó al ejército a revelarles esta información. Estos archivos contenían datos sobre la investigación militar realizada en 1977 llamada Operación Platillo. Geber y Petit pensaban que los registros contendrían información sobre la actividad de los OVNIs en la isla de Colares. Un general nos dijo que había recibido órdenes del comandante de las Fuerzas Aéreas brasileñas para que nos abriera todos los archivos, que podíamos leer todo lo que quisiéramos. No obstante, ambos ufólogos denuncian que no se les permitió ver todos los documentos sobre los incidentes. Estas son algunas de las fotos que pudieron examinar. De las más de 2.000 páginas de texto, 500 fotografías y 15 horas de película existentes, solo tuvieron acceso a 110 fotos y 200 documentos. El material era tan revelador como intrigante. Era la prueba de que el gobierno brasileño había dedicado un tiempo considerable a investigar los avistamientos. Había muchas declaraciones aportadas por testigos presenciales. Los archivos contenían más datos de los que nunca se hubieran imaginado los ufólogos. Geber y Petit no pudieron ver el contenido de las películas, pero sí las fotos tomadas por el capitán Holanda, el responsable de la Operación Platillo. Las fotos en blanco y negro mostraban luces que brillaban en el cielo nocturno. En ufología, una imagen no vale más que 1.000 palabras. Es necesario analizar el informe de quienes hicieron la fotografía. El minucioso informe del capitán Holanda contenía dibujos y descripciones de sus supuestos encuentros con naves extraterrestres. Tuvimos acceso a varios documentos en los que se describían los encuentros detalladamente, incluidas las reconstrucciones de los hechos en forma de dibujo, no solo de los casos experimentados por el ejército, sino también de los que implicaban a la población civil. Los documentos narran distintos encuentros con las misteriosas luces.
Se ven ovnis acercándose a la gente y a veces se hacen más pequeños, se encogen, se agrandan, parecen más brillantes, como más iluminados. El informe concluye describiendo las marcas de quemaduras y pinchazos provocados supuestamente por las luces, pero no aporta ninguna prueba de que exista una relación. El informe deja esta y muchas otras preguntas sin respuesta. No pretende establecer el origen de las luces, ni trata de desmentir la hipótesis de que procedan de una nave extraterrestre. Hoy, parece claro que la explicación definitiva sobre los avistamientos de polares no la dará el gobierno de Brasil. Oficialmente las fuerzas aéreas declaran que, en lo que concierne a la Operación Platillo, el informe presenta varias teorías aparentemente sin fundamento científico. De momento, todos los datos nuevos se han recogido del trabajo de investigadores y ufólogos independientes. El médico Daniel Reviso lleva desde 1985 dedicado a analizar los avistamientos de colares. Empezó la investigación para intentar otras causas posibles de las marcas de quemaduras encontradas en las víctimas. Se sospecha que podría tratarse de un animal, quizá un murciélago. Esta teoría quedó descartada porque cuando los murciélagos vampiros muerden, dejan marcas en forma de O. Son marcas de mordisco y sangran mucho. En el caso de esas víctimas nunca hubo hemorragias. Reviso también consideró la posibilidad de que los avistamientos de colares pudieran atribuirse al delirio colectivo. Se pensó que, presa del pánico, la gente se automutilaba, hiriéndose o haciéndose daño a sí misma. Pero tampoco fue esa la causa. La investigación de Reviso destacaba la escasa probabilidad de que las heridas fuesen autoinfligidas. Parecía más bien que una intensa radiación paralizaba el sistema nervioso y la luz les extraía algo. Reviso estudió también el posible origen de las luces que se habían visto en la isla. En el momento de los avistamientos, el gobierno de Brasil estaba luchando contra las guerrillas comunistas en el estado de Pará en el que se encuentra Colares. Cabía la posibilidad de que fuera algún tipo de maniobra armada clandestina de la guerrilla, que utilizara dispositivos para aterrorizar a la población con el fin de traer armas, municiones y suministros de guerra a Pará. A pesar de los informes de la actividad de la guerrilla, el gobierno ni confirma ni deniega esos datos. El periodista Carlos Méndez, que cubrió la noticia de los acontecimientos en Colares, no encuentra explicación para las extrañas luces que los isleños describían, pero cree que lo recóndito del lugar, sumado a las supersticiones de sus habitantes, son factores que han podido influir mucho a la hora de mantener viva la leyenda de los avistamientos de ovnis. La gente estaba espantada, aterrorizada. El pueblo de Colares siempre había convivido con las leyendas, el folclore típico del campo, de este área del Amazonas. Hoy el misterio sigue sin ser desvelado. ¿Qué era lo que sobrevolaba el cielo de Colares? ¿Por qué la gente creía estar siendo atacada por rayos de luz? Que eles estavam retirando provavelmente material biológico, provavelmente sangue mesmo, para que eles através creo que estaban extrayendo material biológico, probablemente sangre, para poder crear vacunas y desarrollar una protección para ellos mismos, para su civilización, de tal modo que en caso de producirse finalmente el contacto con la especie humana, no fuesen vulnerables a las enfermedades y dolencias que padecemos los humanos. En cuanto al capitán Holanda, el jefe de la Operación Platillo, los ufólogos Petit y Geber están convencidos de que actuó movido por un sentimiento de responsabilidad. Holanda estaba convencido de que no podía morir sin contar la historia. Era esencial que la conociéramos por sus protagonistas, en su caso, por quien lideró la investigación de principio a fin. Simplemente pensó que podría morir en cualquier momento y que la verdad lo haría con él, y no quería que eso sucediera.
Nos dejó un importante mensaje. Estamos siendo visitados.